tal, amigos? Continuamos en Bajío Noticias. Mire, tenemos el frente frío número 3 que origina un refrescamiento en las temperaturas para la mayor parte del país. Y bueno, vamos a ver las temperaturas en la ciudad de León, Guanajuato. Es que tenemos 28 grados centígrados y una notable disminución en las lluvias, como les comentaba el día de ayer. Tenemos temperaturas de 28 grados centígrados, mínimas de 16, los nublados parciales en la ciudad. Así que para estos próximos 3 días usted no se preocupe por las lluvias, más bien va a sentir el viento moderado a fuerte presentándose en la ciudad. Mire, esperamos que para el viernes siga bajando un poquito más, son ligeros los valores bajos de temperatura y las mínimas están entre los 12 y los 14 grados centígrados. Vamos a ver para el noroeste, norte y noreste del país, es que se esperan lluvias muy ligeritas para Culiacán, para Durango, 24 grados centígrados. Y mira, es que tenemos el frente frío número 3, aquí está localizado en el Golfo de México, se mantiene como semiestacionario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el aire frío que lo impulsa va a cubrir al norte, noreste, oriente y por supuesto también para el centro del país va a llegar este aire frío y para el sur sureste y península de Yucatán tenemos nublados todavía presentándose para el día de hoy, las precipitaciones importantes, lluvias moderadas a fuertes en estos estados. Para México tenemos temperaturas de 23 grados centígrados, nublados el día de hoy, lluvias muy muy ligeras. Para Guadalajara las temperaturas son cálidas, aumentan hasta los 26 grados centígrados. En Monterrey, como les decía, refrescamiento de las temperaturas presentándose en el noreste del país. Aquí usted lo puede ver, 23 grados centígrados y bueno, un cielo despejado es lo que tenemos el día de hoy. Ahora sí, vámonos con asuntos deportivos. Hola amigos, continuamos en Bajío Noticias. Mira, el día de hoy tenemos las temperaturas 28 grados centígrados. Todavía no se esperan lluvias ni menos para estos próximos 3 días. Vemos el cielo va a estar más despejado, va a haber un refrescamiento de las temperaturas y también el viento va a estar presente en la ciudad, vientos moderados a fuertes, así que por la noche esperamos que baje un poco más la temperatura. En los municipios como en Silao esperamos 26 grados centígrados, nublados parciales, todavía se presenta 85% de humedad, 26 grados centígrados para Guanajuato, en Irapuato 29 grados. Para el día de hoy hay probabilidad de precipitación, pero esperamos que esto para el día de mañana ya cambie. Las condiciones para San Miguel de Allende, 26 grados centígrados. Y tenemos en Dolores Hidalgo un cielo despejado, temperaturas cálidas de 26 grados. Por supuesto, este refrescamiento de las temperaturas se da para todo el estado de Guanajuato. Pues hasta aquí la información. Yo les espero el día de mañana. Que pase una excelente tarde. Ahora sí, vamos.